Es como el cuerpo humano. ¿Qué sería del cuerpo sin sus miembros? Sí, son frágiles. Porque aquellas sociedades que dividen y apartan a las minorías, son sociedades mutiladas. No están unidas. Parece como si cada uno fuera islas desiertas. Y brazos. Venga, José, empezamos. Muy bien, nosotros, muy bien. Abrimos al frente. Y ahí. Eso es lo que no se pretende. Lo que se quiere es todo lo contrario. Es unir. Aquí no hay ni mujeres, ni negros, ni homosexuales, ni nada. Aquí todos somos personas. Por eso, el trabajo nos ayuda a sentirnos parte de esta sociedad, porque lo somos. Siempre lo hemos sido y queremos tener voz en esta sociedad, que para eso se llama democrática. Muchas gracias. Daniel. Hola, Consuelo Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos, te enseño dónde vas a trabajar. Vale. Estamos contentísimos de tenerte con nosotros. ¿La qué? ¿Otra cosa que te tengo que contar? Sí. Pues nada, que en tu mesa tienes un teléfono, que mi extensión es la 25. ¿Sí? Y que en el botón, para que no te líes, te he puesto mi nombre, Consuelo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mira. Pepe, nuestro psicólogo, que te va a poner al día de todo el programa informático. Lo que necesite. Muchas gracias. ¿Cómo está, campeón? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. No te asustes de tanta loba alrededor, que yo soy tu pastor. Ella es Rocío, nuestra veterana. Estrella. Y ella es Macarena, nuestra princesita. Macarena es auxilia como tú. Tú te vas a sentar en aquella mesa. Sí. Y nos falta Laura, que está allí. Así que ya tenemos trabajo acumulado. ¿Y qué has estudiado? ¿Magisterio? Y psicopedagogía. En fin, que es un orgullo tener un fenómeno como tú aquí entre nosotros. ¿Verdad, chico? Por supuesto que sí. Dirección General de Personas con Discapacidad. Un momento, que te paso. Concentra tu inteligencia en tu frente. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja las tensiones, relaja los ligamentos de esta parte de tu cuerpo y ponla en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Concentra tu inteligencia en los párpados y en los tejidos que los rodean. Hola. Te has perdido. Mira, la atención al público está en la delegación provincial. Tienes que ir a Triana. ¿Has venido solo o con tus padres? Yo venía solo. Ya. ¿Ya está aquí? La documentación para que preparen la carpeta. Bueno, veo que ya os conocéis. Daniel Sanz. Daniel Sanz. Ay. Vale, se me había olvidado. ¿Me perdonas?
Bueno, Sevilla, día laborable. Dentro de una hora se reúnen las comisiones técnicas, así que ya sabes. Voy a sentar ahí, ¿vale? Yeah, right. I don't know, but that's the truth. It's sad, but it's true. Oh my God, hold on. No era este. No, el que no era este. ¿Por qué has comprado este? Tenía que ser el beige, ese que es de joven, esto es de viejo. Este es mucho más bonito. Que no es más bonito, Bernabé. Tú no tienes ningún gusto. Anda. Qué chulada, qué elegante. Voy a parecer todo un ministro. Todo llega con el tiempo, hijo mío. Hay que apuntar alto. Ya, brindemos por tu primer día de vida laboral. Ya solo falta casarme. ¿Van a poner una parada ahí en la plaza? ¿Tú vas a coger el metro? Hombre, claro. Ah. Pues me parece muy mal porque ningún sevillano debería coger el metro. Eso se va a llenar de champiñones, lleno de humedad. ¿Laura? Ay, sí. ¿De prensa? ¿Y tú? Ah, gracias, ¿vale? Estrella. ¿Terminaste el informe para la comisión? Es que aún estoy corrigiendo el discurso de la consejera, ¿eh? Macarena, ¿la puedes ayudar tú? Es que yo no tengo ninguna hora que recuperar. Bueno, pues esto es el viernes y no llegamos. Si tú quieres, me quedo para ayudarte y te invito a comer. Prefiero morirme de hambre, Pepe. Ole, la simpatía de la meseta. Daniel, no me pases las llamadas, que me voy a tomar un café. La fotocopiadora está estropeada. ¿Sabes dónde hay otra? Tienes que salir ahora a la izquierda. Sí. Y tú verás un ascensor. Te montas y te montas, ¿no? Y subes hasta el último piso. Y sales del ascensor y te encuentras un pasillo muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. ¿Me sigues? Ya, muy largo. A ver, sales del ascensor. Pasillo largo, largo, larguísimo hasta el final. Que acaba en una escalera. ¿Y por qué te viniste a Sevilla? Porque estaba harta de Madrid. ¿Y por qué no tengo familia? ¿Eres búfala? ¿Y no tienes hermanos? No, no tengo hermanos. Por eso tienes esa expresión en los labios tan, tan triste. Yo no estoy triste. Me vine con 18 a trabajar de azafata en la Expo porque pensé que Sevilla tenía playa. Y resulta que la playa está a 100 kilómetros. A 125 exactamente. Joder. Y bueno, yo creo que vas a estar con nosotros una buena temporada, ¿eh? Porque son soles, a la que tú sustituyes, tiene depresión. Parece que su hijo, no sé, yo creo que nació con una lesión cerebral. Dile a tu madre que te compre unos zapatos sin cordones, ¿vale? Pues sí. Hola, Laura, ¿qué le ponemos? Una parmesana. Una parmesana. Una de...